Así es, pero antes lo que habíamos anunciado, porque Luli es la actual soberana. Sí, señor. Y hay otras que ya están en carrera, pero ¿cómo han sido la historia de nuestros piscinazos, de las reinas, las mejores, las peores, los mejores piscinazos, todo eso en la siguiente nota? Ah, menos mal. Bueno, está por comenzar Kika Silva, Lali Espósito, Gala Caldirola, Jazz Reyes, entre otras, podrían convertirse en la próxima soberana del Festival 2017. Y es que definitivamente, atributos tienen de sobra. Pues es un halago, creo yo. Igual cuando estaba en Chilevisio lo hablábamos harto. Siempre fue una talla interna. Y eso. No, imposible. ¿Por qué, Banchita? ¿Por qué? Estoy vieja. ¿Pero cómo vieja? Si lo hiciste increíble en la Betón. Por ¿eh? Ya con la Betón bastó. ¿En serio? Sí, sí, no. Sí. Todas tienen opciones de convertirse en reina, ganar el apoyo de la prensa y también pasar la historia. Pero la que lo logre deberá sorprender cuando se enfrente al tradicional piscinazo, ese que ya les ha dejado la vara más que alta. Nicole Moreno es la actual soberana, la misma que poco dejó a la imaginación en febrero pasado, cuando se convirtió en la reina del festival y celebró cubierta con pétalos en esta audaz y recordada performance. Pero la historia tiene de todo, porque en el año 2003 decían que el reinado de María Eugenia Larraín estaba arreglado, que había conseguido votos gracias a su relación con el ídolo del fútbol nacional Iván Zamorano, aunque ella siempre demostró que tenía atributos suficientes para lucir la corona, y así lo demostró. Miami Equals Black Mass. Con un bikini inspirado en la bandera chilena, la ingeniero comercial y hoy numeróloga se lució ante los periodistas. Llegó al Festival de Viña cuando era una de las estrellas de las teleseries vespertinas. Natalia Oreiro en el año 2001 ya era una figura en la pantalla chica, en el cine y además en la música. Para mí, bueno, básicamente por ser el pionero, el de Natalia Oreiro, que fue la candidata reina que instauró el lanzarse a la piscina del Hotel O'Higgins, me acuerdo perfecto, en un vestido color lila. No sé si era dos piezas, pero por lo menos la falda era bastante larga, con la corona puesta y ante la sorpresa y el agrado de todos los periodistas que estaban en ese lugar. De ahí en adelante se transformó en una tradición, así que por eso Natalia Oreiro es mi mejor piscinas. Natalia no solo tiene los méritos a la vista, la cantante y actriz uruguaya, además creó el rito de lanzarse a la piscina, aunque en su caso no fuera con bikini. La reina la seguimos hasta el fin del mundo. ¿Quién iba a pensar que a sus 44 años, Carolina Arregui aceptaría la propuesta de ser candidata a reina del Festival de Viña? Quizás pocos, pero claro, pocas también existían como ella, superando las 4 décadas, luciendo un cuerpo como este. Fue como tierna la Carolina Arregui, lo hizo, bueno, como es ella. Hizo campaña como Dios manda, convenció rápidamente a los reporteros acreditados y se ganó la corona. Y así celebró cuando llegó el día del tradicional piscinazo. De una mujer que tiene 44 años, a mucha honra, que ha tenido 4 hijos, a los cuales ha amamantado. Su eslogan 100% natural comenzó la campaña La Animadora. Así a su belleza se le sumó la curiosidad de los cientos de periodistas acreditados que quisieron comprobar en vivo y en directo que Tonka Tomisic tuviera intacto ese cuerpo que la convirtió en la cotizada modelo que fue. A mí el que más me gustó el de Tonka, por todo lo que significó en su momento, que era primera vez que una animadora, digamos, de un matinal se presentaba, ganaba. Había mucha expectativa porque ella no era mucho de mostrar, ¿te acuerdas? Ella rompió con una barrera, digamos, que se suponía que era para vedette o para modelo, no para conductora. Entonces ella rompió esa barrera de las reinas de Viña. Fue así como Tonka, una vez que ganó la corona, escogió un especial triquini café con el cual mostraba sus curvas naturales. Pero no todo fue felicidad, porque la polémica también estuvo presente en su piscinazo. Su más fiel competidora, Rocío Marengo, no encontró nada mejor que lanzar unos niños al agua cuando Tonka se lucía en la piscina.
que una persona, yo ya lo dije, una persona que trabaje acá, que es extranjera, que se han abierto las puertas en nuestro país, que tenga un súper buen trabajo, haga eso. Una pena, pero no me interesa comentar en las razones del por qué. Yo estoy súper contenta. Con intento de boicot y todo, Tonka de igual manera pasó a la historia como una más de las flamantes soberanas del Festival de Viña del Mar. Así como la espectacular Catherine Fulop, la única que ha optado por un piscinazo de espalda. Oiga, pero todos los reporteros, periodistas, gráficos, todos quedaron absolutamente anonadados, oiga, porque se veía estupendo. Con 44 años, la actriz Abigail hizo de las suyas en el Festival de Viña del año 2009, versión en la que además fue jurado. Al piscinazo llegó con un misterioso abrigo negro, que a los pocos minutos se sacó para deslumbrar con un físico y una personalidad hasta hoy recordada por todos. Algunos la criticaron que estaba muy seria, otros decían que estaba nerviosa. Lo cierto es que Dominique Gallego prometió y cumplió. Cuando lució un bikini al más puro estilo Pocahontas para celebrar su corona de reina en el año 2013. Había sido una campaña reñida entre Dominique y la actriz y conductora Antonella Ríos. Y por lo mismo, se vivió una situación incómoda cuando esta última la fue a saludar en son de paz en el almuerzo con la prensa, generando expectación entre los medios presentes. Dominique Gallego prometió y cumplió con un traje de baño con flequitos al estilo Pocahontas. Dicen que fue por su cara angelical, su cuerpo perfecto o la simpatía con la que se presentó ante la prensa festivalera. Cual haya sido el motivo, Carolina Ardoain se consagró como la mujer más bella de la versión del año 2004. Y me acuerdo que se tiró hasta con una sonrisa y su clavado fue prácticamente perfecto. Porque la modelo tiene uno de los cuerpos más privilegiados de la industria del modelaje. Y a sus 23 años estaba lista para ponerse la corona, vistiendo apenas un sencillo bikini negro. Un piquero perfecto que hasta hoy son muchos los que recuerdan. Tanto como una compatriota de Pampita, la espectacular Luciana Salazar, que hizo historia cuando en el año 2005 llegó de la mano del programa SQP a revolucionar la fiesta festivalera. Luciana se ganó la atención de todos desde la mismísima gala, cuando apareció del brazo del concejal Celis vistiendo un diminuto vestido. Pocos imaginaban que sería ese un adelanto de lo que vendría en los días posteriores. Me encantó el de Luciana Salazar porque esa chiquilla apechugó y apechugó en forma porque, oye, pero a dos manos y rebalsaba esa cabra, la verdad que fue un bien piscinazo. El día en cuestión, Luciana se lució mostrando su anatomía con un bikini hecho especialmente con las banderas de Argentina y Chile. Una mezcla de patriotismo que muchos aplaudieron, especialmente cuando sorprendió a todos, sacándose la parte de arriba y cubriéndose solo con sus manos. Es argentina, pero de la casa. Ese fue el eslogan que eligió Andrea para su candidatura a reina del festival. Es que la modelo se la jugó con tal de conquistar a los exigentes periodistas acreditados. Que más me impactó porque fue una secuencia de cosas, además, Andrea de la casa. Sin duda, primero, tenía la carrera ganada, ¿eh? Entonces nosotros sabíamos que ella iba a ser la del piscinazo y a ser la reina y empezamos a exigirle cosas. Entonces el minuto del piscinazo ella llega con una bata, se saca la bata, luego tenía un bikini y fue como, ay, eso era, claro. El bikini era gigante. Se saca el bikini, o sea que al final quedó con prácticamente nada, como un conchero enanísimo y se tira el piquero. Tiene un cuerpo espectacular. Apareció con un bikini verde y muchos creyeron que la promesa del destape se había esfumado. Pero no, el revuelo fue gigante cuando en plena piscina del Hotel O'Higgins se sacó el traje de baño para quedar con unos especiales parches que cubrían sus partes íntimas. Un piscinazo osado que pasó a la historia, tanto como el de Sigrid Alegría, que lo prometió desde un comienzo, asegurando que su piquero sería sin tela y solo con la corona. Un enganche que, por supuesto, tuvo la mejor de las recepciones de parte de la prensa.
Sigri podría haber dicho, chiquillo, yo salgo con un traje de baño porque soy una mujer no tan joven, me tiro el piscinazo y listo. Pero ella corrió riesgo. Y eso me parece que es importante y es lo que a la gente le queda. Corrió el riesgo de hacer un cuerpo pintado que no habíamos visto antes, eso, que se veía además preciosa, Sigri Alegría. La actriz de entonces, 39 años, se había convertido en la flamante soberana del Festival de Viña 2014. Y por supuesto, no defraudó. Atención todos, porque hace ingreso Sigri Alegría, la reina electa. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué atroz el tema del piscinazo!